Grand Finals, invicto. Soki todavía con otra oportunidad en Losers. Creo que sigue. Creo que viene Winnie. Winnie nuevamente a la escena. ¿Quién va a ser Winnie? ¿Winnie contra quién? Winnie contra... Okay, tenemos Winnie contra Bubbles. Bubbles, el Robin. Ahí lo vemos, mira. Mira nomás. Vamos nuevamente saludando a sus fans. Ya se siente superestrella este amigo Bubbles. Toda una celebridad aquí. Vamos, recordemos, es el Robin que mantuvo al margen a Córdoba hace unos momentos. Muy hábil, utilizando sabiamente los recursos del personaje, sobre todo los spells y las magias a distancia. Y aquí lo tenemos. Finalmente, oh, interesante elección de Winnie, ¿eh? Este personaje es. De los customs, los que puedes hacer. Este es el Mi espadachín. Mi Hay tres espacio. Mis que puedes usar en Smash 4. El Mi espadachín, el Mi de trancazos, el Mi Brawler. Gunner y el Mi Gunner. Ah, bien. Se deja ir por Entonces, por lo el general, nadie espadachín. usa estos personajes en torneo porque no los creen viables. Pero Winnie los ha estado usando y sí ha sacado. Se ha sacado buenos sustos y también ha sacado gente de torneos con estos monos. Les ha visto el potencial, le tiene fe a los monos que la mayoría está rechazando. Vemos aquí, Ahora pues Winnie, parece que sí le está yendo muy bien, está teniendo la ventaja contra... Ah, bueno, ya no, ya la acaba de perder. Por 5%, ¿no? Bubbles está... ¡Uy! Castigando el down smash. Bien ahí, Winnie. Jugando un Agarrando la poco con la espada, espada. sí, mira, y Oh, hasta qué se buen la... intento, ¿eh? Hasta le Soltó la pega con ella. espada para golpear a Robin y hacer un follow-up, aunque no lo consiguió. Tornadito. Se ve que es muy Ese es buen un ataque. proyectil. Ah, pero no golpeo. ¿Cómo es? Ese es un proyectil que su hitbox, no se extiende tanto. Okay. Se pierde ya como la mitad del trayecto, ya no hace nada. Entonces eso, si no conoces al mono, pues te confundes Y y te cubres pareciera, ajá, de Okis. de Ah, muy bien, muy interesante. Otra vez Nuevamente se va a Winnie. entregar, ¿no? Bubbles se está teniendo muchos problemas con el personaje, quizás porque no Oh, conoce buen el up matchup. smash. Up smash y se acaba. Muy bien por Winnie, demostrando el dominio de otro personaje más. Y Willy es uno de los jugadores que sabe usar varios personajes, ¿no? Tiene un arsenal de personajes para elegir. O sea, si le ganan a mi Capitán, tengo Samus, tengo Cloud, o tengo mi espadachín, Espadachín. mi Swordsman. Ya se divirtió un Es poco con la mía Espadachín. como una navaja suiza. Tiene varias herramientas para salir adelante. Lo que más le convenga en su debido momento. Ok, ya regresó a Capitán Falcon. Supongo que creo que por el stage al que lo llevaron, que es Final. Aquí lo que está buscando Bubbles es tener control del stage. Oh, y eso Oh, y puede es ser. Oh, doble spike, no lo puede ser. remató. Y No así puede es que ser. justamente cuando estaba diciendo sobre lo que estaba buscando Bubbles de controlar el escenario, Winnie simplemente le dice: este es mi territorio. Así es. Doble spike. Doble spike. Estoy seguro que eso fue muy desmotivante
para Bubbles debe de tener ahí una compostura mental para no dejarse caer tras el stock que acaba de perder a tan temprana. Realmente Winnie con mucho daño. Ahí está lo que te decía. Bubbles ahora está controlando el escenario con sus magias, no permitiendo la acercada a Winnie. Oh, muy buena respuesta ahí ese backer. Está excelente. No anticipó que pudiera lanzarlo de nuevo. Es bastante rápido en el aire el backer. Creo que puede arrojar hasta dos mientras va cayendo. Interesante. Bubbles aún se puede recuperar. No tiene el porcentaje muy elevado. Winnie ya empezó con esos combos. Uy, buscando el cerca, bajón de nuevo. Pero Bubbles logró protegerse con un upper. Empieza a cargar las magias. ¿Qué va a hacer Winnie ahí? ¡Uy! Winnie estaba buscando esos down throw a up smash, ya que mucha gente por lo general trata de esquivar el follow cae... que casi todos sus capitas hacen de que es down throw a upper. Entonces Winnie trata de cambiar ese follow y en lugar de irse por upper, se va por el up smash. Ahí está el upper. ¡Qué fácil se lo se llevó! Se va Winnie con dos. Con esto se acaba 2-0.